Vayan encendiendo cámaras, por favor. Vayan encendiendo cámaras. Notificado. Está viendo, por favor, dónde quedamos en el esquema de proceso ordinario. Ya listen ahorita. Listen, ¿me escucha? Claro que le escucho. Era en la audiencia preliminar, eso dijo que íbamos a hacer, pero como avanzamos lo de las exposiciones y todo eso, no lo hicimos. Eso. O sea que ya hicimos todo, o sea, citación, formas de contestación. Quedamos hasta excepciones. ¿Hasta qué? Excepciones. ¿Hasta excepciones? Sí. Gracias. Ya. Pues. ¿Tiene ahí en su cuaderno buenos apuntes? ¿Quién tiene buenos apuntes para mostrarnos en pantalla? Hicimos hasta un punto 12, que era la reconvención. Ah, ya, hasta la reconvención. Sí, hasta eso. Ya. Entonces vamos a continuar de ahí. Ya. Ya están todos con cámara. Hoy es nuestro último día de avance. A ver. Camila está allá. Carlos Enrique está allá. Eli Vladimir. ¿Dónde está Eli Vladimir? Prenda cámara, si no, fuera de aquí. Efren.
Allá está Efren. Fernanda, parada. ¿Dónde está Fer? Vamos a habilitar la galería amplia. Muy bien. Ya tenemos la galería amplia. Seguimos. Ahí está Fernanda. Muy bien. ¿Qué hizo el Vladimir? ¿Por fin apareció o no apareció? Allá está el Vladimir. Está muy bien. ¡Galo Burgos! Lo vamos a sacar. Ah, ¿qué es que está sin cámara? Jessica, ¿dónde está? Lince, buen día. Estoy saliendo del dentista, a ver, y será que, o sea, voy a escuchar la clase, pero no voy a poder prender mi cámara, por favor. Qué graciosa, ya. Y por último, ¿quién más? Jessica, Zenaida. Zenaida está ya. Muy bien, perfecto, chicos. Vamos entonces con nuestra pizarra, vamos a empezar a compartir pantalla. No me apaguen sus cámaras. Bien, como ustedes muy bien saben, estamos haciendo el esquema del proceso ordinario. Ya hemos hecho los primeros actos, ¿no es cierto? Hemos dicho que no vamos a empezar con una conciliación previa. Vamos a buscar posiblemente la aplicación de una medida cautelar o precautoria. Luego de ello, tenemos que ver si hay la necesidad de promover una diligencia preparatoria, ¿no? Luego de ello, recién vendrá la conciliación previa. Si es que hemos hecho una medida cautelar, nos están corriendo 30 días para plantear la demanda. Demanda que va con los requisitos del 110 y de acuerdo al 111 con todos los medios probatorios. Nuestra demanda puede ser calificada, decíamos, como una demanda defectuosa, aspecto que está en el artículo 113, el cual nos da 3 días para subsanar, ¿no es cierto? Si todo está bien, directamente el juez va a sacar el decreto de admisión, no el auto de admisión, el decreto de admisión, donde supuestamente debería salir pues, en un plazo de 24 horas. Luego de ello, corren 2 plazos procesales, uno al oficial de diligencias y otro, ¿no es cierto?, a el sujeto activo o el demandante. 10 días para el uno, 30 días para el otro. ¿Para qué? Para que ellos puedan plantear seguramente excepciones, contestación, donde hemos visto las clases de contestación, allanándose, negando, simple y llanamente no contestar. Calificado rebelde, puede haber una sentencia si se llana, y reconvenir, puede plantear una demanda reconvencional, ¿correcto? Hasta ahí hemos avanzado o un poquito más, porque hay una parte donde habla que si solamente planteamos excepciones, hay 15 días para contestar. Si es que planteamos excepciones más reconvención, todo es en 30. ¿Eso más lo vimos? Revisen a ver. Sí, dicen, eso más vimos. Ya, muy bien. Exacto. Entonces, tendría que venirse la primera audiencia preliminar, ¿correcto? Correcto. Correcto. Ya, muy bien. Entonces, aquí viene finalmente la primera audiencia preliminar. Ok. La primera audiencia preliminar. Pero antes de la primera audiencia preliminar puede ocurrir una suspensión. ¿Por qué se puede suspender la audiencia preliminar? Por inacción de las partes. Ojo, solamente se puede suspender, de acuerdo a ley, por una sola vez, ¿no? Por una sola vez. No se puede suspender más de 2 veces. Ahora, aquí vienen las advertencias, ¿no? Si es que se procede a la suspensión de la audiencia, pues hay que seguir lo que dice el artículo 365 en su parágrafo segundo y en su parágrafo tercero, ¿no? Es decir, que si se suspende la primera audiencia preliminar, pues debería reinstalarse en los próximos 10 días.
Ahora, ¿qué pasa si el que no ha asistido a la audiencia es el sujeto activo, el demandante, correcto? En ese caso, si es el demandante el que no ha ido, ¿no es cierto? Mucho cuidado porque, ojo, el juez le va a dar el plazo de 3 días para justificar por qué no ha asistido. Tendrá que presentar prueba documental que justifique su imposibilidad. Si no lo hace, el juez considera que se está ante un desistimiento del proceso. ¿Qué digo del proceso? De la pretensión. ¿Qué significa eso? Tenemos 3 días, no hemos justificado como sujetos activos y directamente el juez aplica lo que dice la norma, se considera un desistimiento de la pretensión. ¿Qué significa eso? Renuncia al pedido de su derecho. A todo. Pierde absolutamente todo su derecho, ¿no? Imagínense si yo estaba haciendo mi usucapión por más de 10 años y me hago pillar con esto y no logro justificar, nunca más voy a poder demandar usucapión. Y es más, el demandado va a poder hacer reivindicación, por más que yo tenga 15 años en posesión, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes como abogados el día de mañana estén atentos a esa audiencia y que si ya se ha realizado, pues estén atentos a justificar su inasistencia. ¿Qué pasa si el que usted es el sujeto pasivo, el demandado? En este caso, lo que va a hacer el juez es igual, suspende la audiencia, le da 3 días para justificar y si no justifica, el juez va a fijar nuevo día y hora de audiencia donde deberá dictar sentencia en contra de la parte, ¿no? Del sujeto pasivo. Es que considera que todo lo que está en la demanda es cierto. Entonces, dictará una sentencia en contra del demandado, salvo, y aquí viene la complicación, salvo prueba en contrario. Entonces, ¿qué? ¿Podemos producir medios probatorios? ¿Eso quiere decir? Vacíos, vacíos y vacíos. Muy bien. Entonces, otra vez, vamos a intentar instalar la primera audiencia preliminar. Y por fines de didáctica voy a borrar esto y ustedes sigan nomás a continuación. Aquí, ¿no es cierto? Sigan. Primera audiencia preliminar. Ustedes sigan, yo lo voy a borrar y voy a empezar de adelantito porque necesito ocupar toda la pizarra. Entonces, finalmente viene la primera preliminar. Todo esto lo van a encontrar en el artículo 366. En la primera audiencia preliminar hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 actos jurídicos procesales. El primero que menciona el código, no significa que no hayan otros. El primero dice ratificación. Y anoten ustedes, es ratificación e introducción de hechos nuevos. ¿Qué hechos nuevos? Hechos que han podido producirse desde que tú has presentado tu demanda hasta que hemos llegado finalmente a la primera audiencia, ¿no? Si no hay hechos que agregar, no hay problema. Ahora, ustedes cuando estén en ejercicio tienen que cuidar, porque a algunos jueces les gusta que ustedes hagan ciertas precisiones de su demanda y a otros no. Ustedes vayan preparados para todo, ¿no? El juez ya más o menos les va a inducir. Si no les induce, métanle nomás con todo, ¿no? Por ejemplo, más o menos la presente audiencia, de acuerdo al artículo 366, vamos a dar lugar a la ejecución de los distintos actos jurídicos procesales. Hacemos referencia al parágrafo primero, numeral 1, ratificación e introducción de hechos nuevos. Recordar a las partes que estamos en aplicación de los principios de probidad, ¿no es cierto?, lealtad procesal, y tienen que ser eficientes con su intervención. Para el efecto, vamos a ceder la palabra al abogado de la parte demandante para que se sirva en ratificarse o no en su demanda. Ustedes, gracias, señor juez, con el uso de la palabra,
Bien, nuestra demanda es una demanda ejecutiva por un monto de $20,000. No, doctor, por favor, yo tengo aquí la demanda, yo ya la conozco, la he leído. Limítese nomás, por favor, a ratificarse o no en su demanda. Ah, perfecto, señora juez, no hay ningún problema. Me ratifico in extenso en todo mi memorial de demanda. ¿No? Y ya está. Hay otros jueces que ceden la palabra, no a ustedes, al cliente. Entonces, ustedes tienen que enseñarle al cliente y decirle, mira, de repente la juez te pregunta a vos, vos tienes que decir que te ratificas en todo el contenido de tu demanda y que no hay hechos nuevos para introducir posiblemente. Dos. Conciliación intraprocesal. La conciliación intraprocesal. Ya saben que la conciliación es un acto jurídico confidencial. Si es que hay personas en el juzgado, el juez va a hacer desalojar a todas esas personas y va a solicitar optativamente que el abogado se quede o no se quede. Debería preguntar a la parte, ya les dije, ¿no? Ustedes prepárenlo a su cliente. Si el juez te dice, te pregunta si quieres que yo me quede, vos le dices que sí, ¿no? Entonces hay esa posibilidad. De lo contrario, si el juez dice que salgan, pues salgan. Ya les he dicho que para esta etapa manden a su cliente con una propuesta o aperturados a recibir ofertas, ¿no? No se cierren en ir hasta el final con el proceso. Y es el juez el que ejecuta la conciliación intraprocesal. No piensen que lo llama al conciliador del juzgado, ven y te toca. No, es el juez el que lo realiza, ¿ya? Luego de ello viene la producción de prueba para las excepciones. Eso dice el código. Producción de los medios probatorios para las excepciones. Mentira. En la vida real, lo que se hace es que el juez dicta la resolución resolviendo las excepciones. Es que generalmente las excepciones no tienen pruebas. Espérenme un segundito, por favor.
Bien, les decía, ¿no? Que en la vida real, en realidad, las excepciones no tienen pruebas. O sea, sí tienen, pero no producimos nada. A ver, fíjense, una excepción de incompetencia, ¿qué consiste? En que la demanda tenía que ser en La Paz. Ah, ¿y cuál es la prueba? El contrato. Ahí está el contrato, ahí dice La Paz, todo La Paz, y está aquí en Santa Cruz. ¿No? ¿Hay que producir eso? No, ya está ahí en la demanda. A ver, una excepción de cosa juzgada. ¿Qué vamos a presentar? Vamos a presentar que se ha llevado adelante el proceso. Entonces, ¿qué vas a presentar? Documentos. Un documento que acredite que el proceso ya se ha hecho, una sentencia. ¿Hay prueba por producir? No, ya está ahí. Es como de puro derecho. No es que vas a llevar testigos, no vas a hacer inspección judicial. No, no, no. Por eso, en realidad, no hay pruebas que producir. Las pruebas ya están ahí, ¿no? Solamente el juez, ¿qué tiene que hacer? Resolver las excepciones, nada más, ¿ya? Ahora, por aquí, supuestamente se dice que antes de las excepciones nosotros deberíamos resolver los incidentes. O sea, es el momento ideal para plantear incidentes. Mucho cuidado, ¿no? Porque hay un incidente de nulidad que tú lo tienes que plantear en el primer acto. No vas a esperar hasta aquí. Si esperas hasta aquí, ya tu nulidad ha sido convalidada, ¿no? Será, pues, de repente, no sé, pues, de repente un incidente de recusación, ¿no? De repente, o acumulación. Puede ser, ¿no? Puede ser. Número 4. Se habla de una resolución de saneamiento procesal. Hay una parte que es insensible aquí. Bueno, ahí dice saneamiento procesal, desencargo. ¿Ya? Ahora, no vayan a pensar que el juez dice, muy bien, continuando con la tramitación de la presente audiencia, de acuerdo al artículo 366, párrafo primero, numeral 4, voy a dictar una resolución de saneamiento procesal. Mentira, no existe. Cuando el juez está resolviendo las excepciones, esa sería una resolución de saneamiento procesal. ¿Ya? Camila, su cámara. Fernanda Parada, su cámara. Galo Burgos, su cámara. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Correcto? Ya pues, estamos en clases. No me van a renegar. Es nuestra última clase de avance. Terminemos bien. La fiesta en paz, todos felices, contentos, con un grato recuerdo del semestre. ¿Ya? Ok. Gracias, chicos. Si es que no plantean excepciones, ni tampoco hay incidentes, ¿no es cierto? No va a haber ninguna resolución y, por lo tanto, tampoco el juez va a decir, ¡ah! Voy a dictar resoluciones. No, no hay, ¿no? Si hay excepciones, el juez resuelve, esa sería la resolución de saneamiento procesal, la cual tiene por objetivo el sanear todo lo que se ha hecho en el proceso. Hasta ahí lo vamos a sanear con esa resolución. ¿Ya? Y número 5 está una posible prórroga. ¿Qué quiere decir eso? De repente ya estamos a 6 menos 5, o digo 7 menos 5 de la noche, todo el mundo está aburrido, cansado, la pararemos ahí, prórroga. En caso de que se dé el tema de la prórroga, la audiencia tiene que reinstalarse en los próximos 10 días. ¿Ok? Y por último, 6 es el punto más importante, ¿no? Es uno de los puntos trascendentales. Por un lado, se va a dar la fijación del objeto del proceso. Por otro lado, se va a fijar los puntos a aprobar para las partes. O sea, y para el actor, digamos, ¿no? Demostrar su posesión pública, pacífica e ininterrumpida. Otro, demostrar todas las mejoras que ha introducido que son de su propiedad. Otra, demostrar su buena fe o mala fe dependiendo, ¿no? Para el demandado, demostrar que jamás hizo abandono del bien,
demostrar que el demandante es un detentador y no así un poseedor, demostrar que ha participado activamente en las reuniones de la junta vecinal, cosas como esas, ¿no? Demostrar que las mejoras son de su propiedad. Y por último, después de fijar el objeto del proceso, los puntos a probar, se va a dar la selección y discriminación de los medios probatorios. ¿La qué dijo Lisa? La selección y la discriminación de los medios probatorios. No se olviden que los medios probatorios hemos ofrecido así toda la carne al asador en el memorial de demanda y en el memorial de contestación hizo lo propio, pues la parte contraria, ¿no? Y es aquí donde el juez va a decir, ah, esto sí vamos a producir, esto no vamos a producir, esto sí, esto no, y nadie ha dicho esto, yo voy a meter un medio probatorio, ¿no? Si es que ya están los testigos y qué sé yo, podría dictarse sentencia en esta audiencia. Podría, no es que no, el código es muy genérico, ¿no? Pero caso contrario, nos vamos en los próximos 15 días. Se tendría que instalar la segunda audiencia complementaria. ¿Por qué no quieres escribir? Ahí está. Esto está regido por el artículo 368. ¿Qué actos jurídicos vamos a hacer en la audiencia complementaria? Por un lado, tenemos igual 6. El primero, que igual ocurre en la primera audiencia, no vayan a pensar que no, informe. ¿Informe de quién? Del secretario. Entonces el juez dirá, se instala la presente audiencia, de acuerdo al artículo 368, vamos a ceder la palabra al secretario para que nos informe lo que en rigor corresponde. Y el secretario dirá, gracias señor juez, con el uso de la palabra, informar a las autoridades que se encuentran presentes, ambas partes acompañados de sus respectivos abogados. Muy bien. ¿Cuál es la importancia del informe? Lo siguiente. Asimismo, comunicar a su autoridad que había un medio probatorio que tenía que producirse fuera del juzgado, inspección judicial, y que el mismo no se hizo. ¿Para qué sirven estos 15 días de receso entre la una y la otra? En estos 15 días se tiene que producir ya o diligenciar ya aquellos medios probatorios que se realizan fuera de audiencia, que se producen fuera de la sala de audiencia. ¿Qué medios probatorios se producirán fuera de una sala de audiencia? Pregunto. ¿Quién va a contestar? Inspección. Eso, ¿no? Inspección. Una inspección judicial, como muy bien dice Efren, hace pues fuera, ¿no? ¿Qué más? Una reconstrucción de hechos que existe en materia civil, no es que no existe, se da afuera del juzgado. Una prueba pericial, trabajo de campo, ¿no es cierto?, se hace también fuera del juzgado. Los distintos informes que uno encarga al CERES y al CEGIO u otras instituciones públicas o privadas son fuera. Por lo tanto, todo tiene que estar ya diligenciado para esta audiencia. Si no está todo diligenciado, ¿qué tiene que hacer el juez? Suspender por una sola vez. En caso de que se suspenda, esta podrá reinstalarse dentro de los próximos 15 días. Tres. Ahora que viene la producción
de los medios probatorios, o sea, de la prueba para el proceso de fondo. Ah, pero no hablamos de eso, sí, pero esta prueba es la que se realiza dentro de la sala de audiencia. ¿Qué medios probatorios se producirán dentro de la sala de audiencia? ¿Ideas? Los contratos o documentos que se hayan hecho, Lisa. Ya, vamos a revisar toda la prueba documental que ha sido ofrecida en la demanda y la contestación. Muy bien. Dos, como dice por ahí, creo que fue Efren otra vez, el tema de la prueba testifical, ¿no? Los testigos van a declarar ahí, en audiencia. Si hay declaración o confesión provocada, también es prueba que se realiza ahí en la sala de audiencia, ¿correcto? Entonces, como verán, producción de los medios probatorios en audiencia. Cuatro, otro que no se ve, acta resumida. Circunstancia. ¿Quién la va a hacer? El secretario. No se la ve, no se sabe si es el que ya está transcribiendo, otros usan grabadora, o sea que esto es figurativo. Número 6 viene el tema de los alegatos finales. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ceder la palabra a las partes para que puedan hacer esas conclusiones en 10 minutos por lado. Si fuera algo complicado, puedes pedir 10 más, y si fuera algo de connotación nacional, pues sin tiempo. Y por último, se supone que el juez debería dictar la sentencia. Solamente en su parte resolutiva, espérenme. Equivocado, más el señor más perdido que él. Esta sentencia solamente va a ser en su parte resolutiva. ¿Qué quiere decir? Solamente el por tanto tiene que decir el juez ahí, ahora, en ese momento. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? El resto de la sentencia se deja para después. Eso se deja para una tercera audiencia que se va a instalar en los próximos 20 días. Y esa es la audiencia de lectura completa de sentencia. ¿Ok? Con eso terminaríamos lo que es el esquema del proceso ordinario. Revisen, por favor, el WhatsApp. Ahí está el esquema. Ese esquema que les hemos dictado es un esquema que yo lo hice, es de mi autoría. Lo saqué, obviamente, del Código Procesal Civil. Y un estudiante de la Domingo Savio se dio el trabajo de hacerlo en computadora, ¿no? Y me lo mandó. Mire, doctor, le cuento que hice esto para el examen, se lo paso, usted páselo a sus alumnos, por último es de usted, ¿no? Entonces yo les estoy compartiendo ese esquema para que ustedes vean todo lo que hemos hecho hasta ahora. Puede que exista por ahí algún error ortográfico, alguna mala pronunciación, como por ejemplo, aquí dice... tenemos 30 días para ir ante el oficial de diligencias, ¿no? Un parágrafo que esté mal por ahí puede ser, ¿no? Pero ese es el esquema, chicos. Eso es parte de su examen final. Lo tienen que saber de memoria.
¿Ya? Así tal como está ahí. Ahora, les decía, ¿por qué es importante saber el proceso ordinario de memoria? Porque si yo sé el proceso ordinario, tengo en el bolsillo el proceso extraordinario. Y si sé el extraordinario, a su vez tengo en el bolsillo los procesos de estructura monitoria. ¿Correcto? Muy bien. Para un proceso extraordinario, lo único que varía del esquema que está ahí en su celular es que hay que quitarle la reconvención. No hay reconvención, es un proceso extraordinario, ¿no? ¿Y qué pasa con la audiencia preliminar y la audiencia complementaria? Estas se convierten en una sola. A esta yo la he denominado, no sé si alguien más tuvo la misma idea, como la única audiencia oral. Ese es el proceso extraordinario, donde lo van a encontrar en el artículo 370 del Código Procesal Civil. ¿Qué actos procesales se hacen en esta audiencia? El código solamente habla de cuatro. Miren, 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son las que señala el código? Por un lado dice que se va a promover la conciliación intraprocesal de oficio. Por otro lado, también dice que se va a fijar los puntos a debate. También dice que se va a proceder a la producción de prueba. Y por último, sin alegatos, la sentencia. Pero es la sentencia completa. Ahora, no es solo eso. A ver, alguien lea por favor el artículo 370 y cómo lo interpretan. Código procesal civil. Por favor, léalo, Fernanda Parada. Fernanda Parada está ahí. Lamentablemente abandonó. Entonces, que nos lo lea, por favor, Michelle Candy. ¿Qué artículo dijo, Lisa? El artículo 370 del Código Procesal Civil. ¿Procedimiento? Sí. Ya. El proceso extraordinario se regirá por lo establecido para el ordinario en lo pertinente con las siguientes modificaciones. Se convocará a una sola audiencia para promover de oficio la conciliación intraprocesal, fijarse los puntos de debate, diligenciarse los medios de prueba y sin necesidad de alegatos dictarse sentencia. Lo leo todo, ¿no? Ahora escuchen bien ese segundo numeral o párrafo, no sé qué es. Escúchenlo bien y a ver cómo lo interpretan. Numeral 2. Contestada la demanda, se dispondrá la recepción de la prueba que es solicitada por las partes y no pudiere diligenciarse en la audiencia de manera en la que la oportunidad de ella, la prueba, se halle incorporada. A ver, una vez más, léala y a ver alguien que me explique qué quiere decir eso. Contestada la demanda,
se dispondrá la recepción la prueba que solicitada por las partes no pudiera diligenciarse en la audiencia, de manera en que en oportunidad de ella la prueba se haya incorporada. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quién nos explica? Efren, ¿lo tiene? Dicen, es una prueba que no puede ser llevada al juzgado, que se da constancia que las partes ya vieron o ya saben de esa prueba, fuera de ahí, y por eso entendí algo así. A ver, léalo usted otra vez ese numeral, por favor. Micrófono. Contestada la demanda, se dispondrá la recepción de la prueba que solicita por las partes. No puede dirigenciarse en la audiencia de manera que en oportunidad de ella la prueba se haya incorporado. En la contestación de la demanda ya dice que sabe de la prueba, ya contesta lo referente a la prueba, dice. Que no se lleva. Vamos a ver si ustedes no saben leer puntos de puntuación o si es que nuestro código definitivamente está un desastre. ¿Ya? Vamos a decir que el código está un desastre. ¿Cómo le vamos a hacer quedar a ustedes mal? ¿No es cierto? Entonces, ya, digamos que el código está mal. Pero, a ver, saldremos de duda por si acaso. No sé, algo me late por ahí. Dice, atienda. Contestada la demanda, se dispondrá la recepción de la prueba que solicitada por las partes no pudiera diligenciarse en audiencia, de manera que en oportunidad de ella la prueba se halle incorporada. No sé, yo lo escucho distinto. A ver, otra vez dice. Contestada la demanda, se dispondrá la recepción de la prueba que solicitada por las partes no pudiera diligenciarse en audiencia, de manera que en oportunidad de ella la prueba se halle incorporada. No, es que yo los escucho leer a ustedes y ignoran totalmente los puntos de los signos de puntuación. Uno, eso, y digamos que no está muy claro. Digamos. A ver, razonaremos con la audiencia preliminar y la audiencia complementaria. O Camila, ¿quieres decir algo? Lizan, disculpe, es que me estaba llamando mi tía de Japón. No sé, no lo escucho bien, solo escuché Camila. Qué barbaridad, ya atienda a su tía de Japón. Vamos a ver luego qué hace en audiencia. Bien. No la escucho. Atienda. Cierre su micrófono, no estorbe. Razonaremos con el proceso ordinario. Hay una demanda preliminar donde tú vas a ofrecer pruebas, ¿no es cierto?, en el último punto, y ahí vamos a escoger qué pruebas se van a producir. Recién sabes cuáles se van a producir. Entonces, cuando llegamos a la audiencia complementaria, si había prueba que tenía que hacerse fuera del juzgado, ya tenía que estar aquí total y completamente diligenciada. ¿Por qué? Porque el juez aquí va a dictar sentencia, no puede quedar nada pendiente. Él ya va a dictar sentencia, quién ganó, quién perdió, ¿no? ¿Y qué pasa si falta prueba que no se ha producido? Por decir, la inspección judicial que haya sido programada, justo el juez estaba con baja médica o en comisión. No se hizo la prueba. No. Entonces no podemos seguir con la audiencia complementaria porque esto tiene que terminar con sentencia. No podemos. Hay que producir esa prueba que falta. Suspendemos la audiencia. Eso dice, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasa en el proceso extraordinario? Dice que ahí solamente hay una sola audiencia. Y en esa una sola audiencia, el juez ya va a dictar sentencia. Pero ¿y si hay prueba que hay que hacer afuera? Pues vos ya tienes que ver eso. Eso es lo que dice ese artículo y nadie lo entiende. Si es que hay prueba que hacer afuera, hay que hacerla antes de que esta audiencia se ejecute. ¿No? ¿Por qué? Porque el juez va a dictar sentencia, ¿no? Contestada la demanda, se dispondrá la recepción de la prueba que solicitada por las partes no pudiera diligenciarse en audiencia. O sea, presento la demanda, la otra parte contesta en forma negativa, excepciones, se absuelve. Ahí están ya las pruebas. El juez ya tiene que producir la prueba que se hace afuera. Ya hay que producirla. ¿Por qué?
Porque una vez que instalemos la única sola audiencia, todo eso ya tiene que estar diligenciado como ocurre en la audiencia complementaria. ¿Se entiende? ¿No? ¿Por qué? Porque el juez va a dictar sentencia. Y si no está diligenciada, bueno, pues vamos a tener que suspender la audiencia. Por eso les digo... Sí. Disculpe, tengo una duda. En materia civil, en este tipo de procesos, la prevención de acción, ¿en qué caso? ¿En todos los casos se aplica? O sea, después de los 6 meses, o en algunos casos no se aplica. Ok. En teoría, por la ley del órgano judicial, se estableció una revisión periódica cada 6 meses de todos los procesos en los anaqueles del juzgado. Y aquellos que estén sin movimiento, pues hay que archivarlos, ¿no? El juez debería darse el tiempito de decretar para extinguir esos procesos y archivarlos. Lo demás se llama extinción por inactividad y se encuentra en el artículo 247 del Código Procesal Civil. 1. Cuando tú no has citado a la parte dentro de los 30 días. 2. Si has realizado una ampliación, una modificación a tu demanda, tienes que volver a citar dentro de los 30 días. 3. Si es que muere una de las partes, se da una suspensión del proceso por 40 días y de ahí se esperan hasta un máximo de 6 meses. Si nadie lo mueve, también procede la extinción por inactividad, ¿no? Eso. Listen, y en el caso de una demanda ejecutiva que están cobrando un monto de dinero y no se movió, o sea, se citó la parte y demás, pero el demandante no movió la demanda durante 6 meses, se archiva ese caso y ya no puede cobrar después el monto de dinero, o es que puede después de los 6 meses. Es que algunos dicen que sí procede y otros dicen que no procede. Ojo, ya hay una sentencia inicial y se supone que la extinción por inactividad funciona antes de la sentencia, no después de la sentencia. Entonces hay dos criterios. Algunos jueces son del criterio de que, ya, se extinguió, entonces vuelva a presentarla, no hay problema. Puedes volverla a presentar, no ha prescrito, ¿no? Y hay otros que son del criterio, no, ya hay una sentencia, no procede la extinción por inactividad, así que venga cuando quiera y seguimos con el proceso, ¿no? Hay muchos criterios, hay que ver qué criterio maneja el juez del juzgado. Buen tema para tesis, y ayer era preguntando qué tema de tesis y no se me ocurría estas cosas. Bien, ahora fíjense, vamos a analizar los actos jurídicos procesales de la única audiencia oral del proceso extraordinario. Miren, aparecen 4 actos jurídicos procesales, pero eso no quita que se tenga que hacer, por ejemplo, el informe del secretario. Este. Antes del punto 1. ¿Por qué? Porque es la única audiencia, se vienen medios que han ofrecido para hacer afuera, ya tienen que estar producidos. Está el informe del secretario. Si esos medios probatorios no se han producido, fíjense, sacamos también de la audiencia complementaria otro acto que sería el número 2, ¿no es cierto? La suspensión de la audiencia. ¿Qué sacamos de la preliminar? No hay ratificación, no existe. ¿Hay conciliación intraprocesal? Sí, aquí está. Hay conciliación intraprocesal. Ay, pero ¿acaso no se pueden plantear excepciones? Sí, también pueden plantearse excepciones. Vamos a hacerlo aquí. Ah, ¿y acaso no pueden haber incidentes antes de las excepciones? Sí, pueden haber incidentes antes de las excepciones. Lo vamos a hacer ahí. Luego viene la fijación de los puntos de debate. Es el punto 6. Aquí está, es el punto 6. Producción de los medios probatorios. Ah, ese es a este otro lado. Es el punto 3. Y por último, sentencia. Ah, viene de aquí. Y ojo, es una sentencia completa. Fíjense cómo la única audiencia oral dentro del proceso extraordinario conjunciona, ¿no es cierto? Todo. Casi todo de la audiencia preliminar como de la audiencia complementaria. ¿Qué pasa con el proceso de estructura monitoria? Ustedes tienen que cambiar toda la parte superior, quitar, por ejemplo, contestación, quitar, por ejemplo, reconvención, ¿no? ¿Qué es lo único que puede plantear? Excepciones, nada más. Cuando nosotros presentamos la demanda,
no vamos a colocar auto de admisión o decreto de admisión, como les dije. Ahí colocarán, pues, primera sentencia inicial. Eso saca el juez. En vez de decreto de admisión, primera sentencia inicial. Luego todo sigue normal, no hay contestación, no hay reconvención. Si se fijan, si se plantean excepciones, en los próximos 5 días debería fijarse día y hora de audiencia. ¿Para qué? Para desarrollar una audiencia dentro del lineamiento de lo que es un proceso extraordinario. Por eso ese día yo les hice así a grandes rasgos, les dije, demanda, primera sentencia inicial, me quedé sin batería. Y lo más chistoso es que salió... Lisa, una pregunta. Sí, adelante. Una pregunta curiosa. La reivindicación puede, o sea, ¿puede reivindicarse un usufructo, Lice? No. Porque el usufructo es un derecho real. El usufructo es un derecho real, ¿no? Cuando tú das el usufructo, si es una persona natural. Es por tiempo indefinido. Y si es una persona colectiva, ¿cierto? Es por 30 años. Y no puedes reivindicar porque la única forma de cancelar el usufructo es que el usufructuario renuncie en documento público. Y entonces le dice, el usufructo, uno de los de las características es igual el uso del mismo, ¿no? Si yo dejo de usarlo, o sea, igual pierdo, ¿no? Este derecho real. Sí, perfectamente, como usted lo dice, ¿no es cierto? El usufructo también se pierde por no utilizarlo, por no emplearlo, se extingue. Pero tienen que ser 5 años si no son 10. Ya, Lisa. Gracias. Ok. Esperemos a que mi iPad reaccione. Ya está encendiendo. Ya encendió. Vamos a ver qué quedó de lo que estábamos haciendo. Vamos primero al Teams. Debería salir un mensaje como sale en Android, ¿no? Le quedan 30 segundos. Ya, hasta eso te da chance de enchufarlo. ¿Qué dicen ustedes? Malísimo, dicen eso de Samsung. Oye. Ya, lamentablemente ya se borró, pero lo tienen en el video. Pero estábamos haciendo, ¿no es cierto?, el esquema del proceso ejecutivo o el coactivo, ¿no? Les habíamos dicho en algún momento, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Demanda, primera sentencia inicial, si plantea excepciones, pues eso da lugar, ¿no es cierto?, a que se fije día y hora para la única audiencia oral. Y dentro de esa audiencia oral, que se remite a lo que es un proceso extraordinario, pues va a salir la segunda sentencia definitiva, ¿no? Entonces aquí no va a haber un auto de admisión, sino una sentencia inicial en 5 días, 3 días en el coactivo, 3 días en el ejecutivo. Las excepciones pueden ser planteadas en 10 días para el ejecutivo, en 5 días para el coactivo. La audiencia no importa, pero debería fijarse en 5 días y dentro de esa ya se saca la segunda sentencia definitiva. ¿Todo en base a qué? En base a un proceso de estructura monitoria. Eso es lo que se hace en esta audiencia, ¿no?
Claro que aquí ustedes ya tendrán que complementar pues lo que es la aplicación o no de una medida cautelar o precautoria, el tema de las formas de citación, qué sé yo, ¿no? Y ojo, no hay contestación, no hay reconvención. ¿Sí? ¿Estamos claros? Con eso terminamos el esquema del proceso ordinario, extraordinario y los procesos de resolución, y los procesos de estructura monitoria. ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo muy sencillo. Ustedes van a hacer el esquema de la segunda instancia. Ahí tienen el código, busquen cómo es la segunda instancia. Me colocarán cuántos días hay para apelar, ahí pondrán su flechita, qué resolución sacan, de ahí en qué tiempo se nombra al relator, de ahí si se abre o no se abre el término probatorio, de ahí eso. Eso tienen que hacer ahora en sus respectivos grupos. Tienen 40 minutos. Entren a sus grupos. ¿Ya saben entrar o no han aprendido hasta ahora? ¿Ah? ¿Ya saben o no saben? Dice, ¿lo presentamos ya ahorita? O ya, la ahorita, porque es una tontería. No, es una tontería. Así no es tan complicado, ya dice. No, es una tontería. Ya, vayan a sus grupos, por favor, o si no, díganme quiénes son para que yo los llame. Porque ya ni me acuerdo quiénes son ustedes. ¿Quiénes son grupo 1? Dicten. Carlos Barroso, Efraín Doyan, Eric Mamani, Vladimir Caspa y Camila Ardaya. Oh, ya. Y yo, Dicen. Y Zenaida, tiene la doña Zenaida, la doñita. La señora. Ya te voy a ver de frente, Carlos, me las vas a pagar. Pero ¿saben qué? Están pocos ahora. Están conectados 13 personas, así que los vamos a dividir entre 4. Y uno va a ser 5, ¿no? 3 grupos de 4. Ya, atiendan. Yo les voy a decir quién es el grupo 1 y si ya saben entrar, vayan entrando. El grupo 1 es... Saqué mal la foto, no les puedo creer. Ya, ahora sí, esperen. Otra vez voy a sacar la foto. Ya. Grupo 1 es Camila, Carlos, Eddie y Efren. Repito, Camila, Carlos, Eddie y Efren. Esos son el grupo 1. Vayan entrando a su canal y si no pueden, yo les llamo. El grupo 2 es Galo, Jorge, Juliana y Laura. El grupo 2, Galo, Jorge, Juliana y Laura. Y el grupo 3, Michelle, Natalia, Zenia, Jessica y Zenaida. ¿No es la misma que ya tengo? Vayan entrando, si no yo les llamo. Vayan entrando a su canal, cada uno ya debe saber entrar a su canal, ya están grandes. ¿Me salgo de este, no dice? No es necesario. No sale. Pero si no puede, sálgase. Yo voy a ir viendo dónde está. Se colgó mi mano, ¿no? Ya. Me llamaré un cachingo a sus grupos. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Práctica forense. Forense civil. No, ustedes están acá. Procedimiento civil de 11. No, ustedes no son ellos. Oh, rayos. Aquí está.
Ah, ya están los cuatro aquí, estos son unos tigres, son los del grupo 1.
Bien, jóvenes, la clase ha terminado. Me mandan al grupo de WhatsApp, por favor, el trabajo terminado. ¿Ya? Pueden retirarse. Buenas tardes. Doctorita, ¿cómo le va? Aquí. Y ustedes juntas, como nunca. No, nunca las encuentro. Doctora, he venido yo varias veces a visitarla, pero no, nunca la pillé.